Y hoy, compatriotas, tenemos que valorar que si efectivamente hace 24 años se dieron órdenes para usar las armas de la República contra el pueblo, luego, 3 años después, esas armas de la República se alzaron contra la burguesía, contra la oligarquía, que el 4 de febrero de 1992. Y hoy, gracias a la revolución bolivariana y al liderazgo unificador, creador del comandante presidente Hugo Chávez, hoy somos un solo pueblo, pero particularmente hoy podemos decirle a los caídos de hace 24 años, hoy el pueblo y las Fuerzas Armadas estamos más unidos que nunca. Estamos como un solo puño de patria. Y aquí tenemos y fíjense ustedes, compatriotas, así habrán cambiado las cosas, ¿verdad? Hoy nuestro pueblo está haciendo una revolución con la Constitución. 10 años después de la masacre, nuestro pueblo había convertido a uno de los suyos en presidente de la República. Y ese comandante Chávez, que se formó en las academias militares de nuestro glorioso ejército, por voto del pueblo, se hizo presidente de la República e inmediatamente convocó a la Constituyente Popular. Y de esa lucha, aquí tenemos la Carta Madre, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es uno de los productos directos de la rebelión del 27 de febrero y del 4 de febrero. Y así habrán cambiado los tiempos. Hace 23 años, un año después de la masacre, en esta misma plaza nos reunimos. En esa oportunidad estábamos aquí, no pasábamos de 300 personas. En Caracas había pánico de movilizarse. El gobierno de entonces, de esa derecha, de esa burguesía corrupta, llenó todo este edificio con más de 2.000, 3.000 funcionarios de policía, para rodear con sus fusiles al pueblo que se reunía en esta plaza para recordar su rebelión de 1989. Era el 27 de febrero de 1990. Una pequeña tarima de noche
y luego de terminado el acto, la requisa, los allanamientos y la represión generalizada. Esa era la verdad verdadera de la supuesta democracia representativa. Hoy tenemos otra verdad. Y si hace 24 años nuestro pueblo tuvo que dejar sus vidas en las calles, 24 años después, aquí tenemos al alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de pie, patriota, socialista, bolivariana. Aquí están los jefes militares de las Fuerzas Armadas que defienden al pueblo venezolano. Más nunca, más nunca, sus armas serán para masacrar a nuestro pueblo. Las armas, los misiles, los aviones, los tanques, las naves de nuestra Fuerza Armada ahora están para defender la patria, para defender al pueblo. Y nosotros, como hijos de nuestro amoroso comandante Hugo Chávez, nos sentimos orgullosos y felices porque podemos decir desde nuestra alma: ha valido la pena el sacrificio y la lucha de nuestro pueblo.